estamos en la estación de Miranda de Ebro, importante nudo ferroviario de la península ibérica. Estación de estilo victoriano proyectada por el arquitecto Charles Vignolles en 1862. Aquí confluyen las líneas de Madrid-Irún y Castejón-Bilbao. Hoy vamos a realizar un viaje en tren Alvia Renfe desde Miranda hasta Logroño, con la intención de enseñarles este tipo de material ferroviario. En un recorrido completo metro a metro, bordeando la ribera derecha del río Ebro, donde descubrirás uno de los paisajes más bellos desde la perspectiva poética y ferroviaria. Tren Alvia de alta velocidad de rodadura desplazable. Pueden circular así por todas las líneas electrificadas de España, tanto en ancho nacional como en ancho estándar de alta velocidad. Fabricado por CAF y Alstom para servicios de Renfe Operadora, tiene una capacidad para 238 viajeros en dos clases y con cafetería. Iniciamos el viaje. Prepárense para disfrutar. Renfe les da la bienvenida a bordo de este tren. Durante su recorrido, les anunciaremos la llegada a las estaciones con parada. En la programación de hoy, les ofreceremos contenidos de entretenimiento a través de las pantallas superiores. En el transcurso del viaje, la tripulación les ofrecerá el servicio de bar móvil, por el que podrán adquirir bebidas y otros productos de restauración en sus asientos. Asimismo, les informamos de que este tren dispone de un servicio de cafetería. La tripulación está a su disposición y en nombre de Renfe les desea un feliz viaje. Ladies and gentlemen, welcome on board this train. During the journey, intermediate stops will be announced. On today's program, we will be showing a varied content program. During the journey, the crew will be offering a mobile bar, from which passengers may acquire snacks and drinks while seated. We would also like to inform you we have a cafeteria service available. The crew will be happy to assist you, and on behalf of Renfe, we wish you a pleasant journey. Cuentan que un día del túnel de la Picota, sintiéndose subordinado al destino de su brecha, cobró ánimo e hinchó sus robustas venas. Estrechó el gálibo para atrapar al tren que se sumergió en la noche. Thank you.
alertada, la diosa Gea dudó en quién enviar para arreglar aquel atolladero. Se decidió por Baco, el salvador, el libertador. Este apareció somnoliento en aquella circundada oscuridad. Y al ver aquel tubo de metal con ventanas atascados en el agujero, se dijo: ¿qué es este lugar que me cierra paz y me lleva a despertar? Baco, bebedor de sangre, que sigues a la deriva empuñando una corona de espina. Tú, el guardián de este mundo, su guía. Sangre de las vides en esta tierra encontrarás. El paso a través de ti, aquí cogerá. Iluminarás la fantasía por doquier. Y el líquido de la vida, aquí verterás. Estás en La Rioja. Estás en La Rioja. Estás en... Casimiro Prieto, el maquinista aterrado, se encomendó a Superman, sin saber que éste no podía hacer nada por la kriptonita de aquellas rocas. Llegó entonces el equipo de zapadores de Miranda, cargados de herramientas, especialistas que desatascaron aquel agujero negro, que engullía las almas hasta el limbo. Río abajo desde Miranda y serpenteando la ribera al compás del río Ebro, chirrían las ruedas de hierro del tren que acompaña la corriente.
El pueblo de Ircio desde ahí arriba observa y escucha el eco fundido de este caminar. Desde mi butaca, el paisaje corre en la distancia. En el espacio de mi ventana, pasan y pasan los árboles por el cristal. Vista apacible en el reverso de la vida. El paisaje que sucede se funde con los recuerdos, para quedarse vivo en el cajón de la remembranza. Ya se divisan los riscos de Bilibio, escenario de la Batalla del Vino. Por San Pedro, cada 29 de junio, en la comarca de Haro, estalla un curioso conflicto, la Guerra de los Vinos. Aquí, las armas son las botas de vino y los proyectiles, su caudal apuntando a los guerreros. ¡Apunten! ¡Fuego! Y silban los pitorros al expulsar el tinto. Prende el jolgorio en los cuerpos de esta gente acogedora y todos celebran la victoria empapados del morado vino.
Próxima estación, Haro. Prohibido cruzar las vías. Por favor, no olviden sus objetos personales. Gracias por su colaboración. Ladies and gentlemen, we are about to arrive in Haro. Warning, do not trespass on the railway. Please do not forget your personal belongings. Thank you.
colina, el pueblo de Briones, sus paredes doradas sobre las hoces del río, son testigos de cómo el Ebro y el Albia orgullosos marchan. Cada uno en su armonía caminan juntos, una belleza natural que cautiva. El agua y las ruedas al compás, equipo de la mano con la corriente. El tren seguirá siempre para llevarte a donde quieras. Me quedo aquí. Prestos al pueblo de San Asensio, tejiendo los sueños, eligiendo caminos, colores llenos que me alegran el viaje. El camino del agua guía mi destino. El tren que se enrosca a la vera del río, susurra una canción al viento. Mis ojos andan por el horizonte, para vencer la gravedad en el confín, y poder volar así en el misterio de la inocencia. Para cuando se apague la luz.
Corre el tren contra el viento. Sopla el Cierzo. Fluye el Ebro. Mes a mes. Año tras año. Sucesivamente. Siempre es así. Una corriente impetuosa de aire y agua se unen a los sonos del tren, en la melodía invisible de la naturaleza. Los ciclos del río con el ferrocarril llenan las costuras de esta tierra y cantan en el tiempo las secuencias de los adentros. El tren, el agua, el viento nos enseñan que la vida es una canción que se renueva cada día con el canto de la existencia. La gente del valle sabe que hay que guardarse del Cierzo. Este es seco, frío y caprichoso. Te atraviesa y se lleva de tus huesos hasta el tuétano. Los campos del vino lo conocen bien. Les trae la lluvia de vez en cuando y el calor para agradar sus uvas. Entonces también es dulce el Cierzo.
dibujando una parábola de las vías del tren y el Ebro, pasa el tren por Cenicero, como un bisturí que corta el pueblo con el río. El campo ondulado con mantas de colores, tierras verdes y moradas que acompañan al tiempo del lugar del vino. Los vinos tintos y rubios, eternos cosechados, dejan en septiembre a las vides huérfanas de sus racimos de perla. Las ramas, aliviadas de las cepas, se despiden de las hojas que han alimentado desde abril. Los tiernos tronchos del verano ahora se están secando y afilando. Los sarmientos color ceniza ya no alimentan sino al podador, que los eterniza en la lumbre, en un chorro de fuego, al infinito cielo. Thank you.
Ella pasa, caminando lentamente. Un ángulo geográfico la crea. Siempre baja en remolinos singulares sobre la memoria que la ha labrado. Conduce un viaje a 9,8 metros por segundo. Ahora, la marcha del tren la hace poderosa en el camino de la vida y baña con ternura los arrecifes de los sentidos. Ella es la corriente del río que no cesa. La barca que lo acompaña me pertenece. Si quieres viajar con ella, debes levantarte con el sol y seguirla hasta donde llega el día. Nunca sabes lo que hay detrás, pero siempre miras adelante, sosteniendo su llamada, siguiendo el brillo de sus aguas. Ella me conduce en el tiempo, un puñado de fuego, aire, agua, tierra. El agua corre, el universo se muestra. La vida es el agua de la vida, y yo vivo, vivo y lo celebro. Avanza y la poesía se va tejiendo. Fuenmayor nos anuncia que hay que bajar las velas. Qué bella tierra es, tierra fértil con fondo azul y aroma de buenos caldos. Campo jaspeado de sombras y luz. Reflejo de estrellas son los racimos que brillan en las mantas moradas y verdes de la ribera. Nubes lentas en un cielo polarizado. Joyas de mi viaje en la ventana del tren. Thank you.
próxima estación, Logroño. Prohibido cruzar las vías. Renfe les agradece que hayan elegido sus servicios y confía en poder atenderles de nuevo a bordo. Por favor, no olviden sus objetos personales. Rogamos a quienes continúan viaje, no bajen del tren durante la parada. Gracias por su colaboración. Ladies and gentlemen, next station, Logroño. Warning, do not trespass on the railway. Thank you for traveling with Renfe. We look forward to welcoming you on board again soon. Please, do not forget your personal belongings. Passengers not getting off at the next stop are kindly requested to remain on the train. Thank you. Estación Ferroviaria de Logroño. La integración del ferrocarril en la ciudad de Logroño supuso el soterramiento de 1.400 metros de vías. Un tren Alvia como este estrenó la estación el 18 de diciembre de 2011. La estación se encuentra en el trazado de la línea que une Castejón con Bilbao por Logroño y Miranda de Ebro. La nave de andenes en la planta inferior está dotada de 5 vías y 2 andenes centrales que reciben la luz natural a través de unas bellas claraboyas caleidoscópicas redondas.
un proyecto realizado por Ábalos Enskiewicz Arquitectos con un diseño moderno, inspirado en formas puras y poliédricas. Una búsqueda de lo que ellos mismos han denominado como una nueva belleza termodinámica. Un conjunto de planos triangulares y líneas claras ensambladas que crean grandes espacios con un carácter sobrio, limpio y casi futurista. Cuenta con un vestíbulo de servicio en superficie de algo más de 1.500 metros cuadrados con una inmensa cubierta de formas geométricas que dotan de cierta levedad a la inmensa estructura. Junto con la nueva estación de autobuses, forma parte de la estación intermodal de Logroño.